Moment ara per seguir descobrint diversos indrets del nostre patrimoni romà, d'aquesta Tàrraco romana, i ara ho fem en un dels jocs emblemàtics, en el Circ Romà. Ens trobem a l'interior d'ell i el que farem ara serà fer un recorregut per tot el que era el circ romà antigament. Per això hem convidat i tenim amb nosaltres i tenim el plaer de saludar a l'Anna Avio, que ja és coordinadora gerent d'Imagine, l'empresa que s'encarrega a fer la realitat virtual del que era tot el patrimoni romà de la nostra antiga Tàrraco i que ens acompanyarà a fer tot el recorregut del circ. Anna, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias también a vosotros. Pues nada, como has dicho, nos encontramos en parte de las ruinas de los restos del circo romano. La verdad que aquí hay apenas un pequeño porcentaje de lo que era el circo antiguamente, hace 2000 años, y estamos en una parte muy especial del circo en el que los carros hacían la vuelta. Y la verdad que a partir de estas piedras, que parece poca cosa, pero para nada, a partir de solo estas piedras podemos levantar, gracias a Imagine, todo lo que era el esplendor pasado del circo. Has dicho las vueltas, los carros, porque el circo ahora lo conocemos de otra manera, pero el circo romano era otra cosa. ¿Qué era el circo romano antiguamente? Así es, tienes razón, el concepto de circo ha cambiado mucho a lo largo de los siglos. El circo romano era un edificio de espectáculos muy famoso, como lo podía ser el anfiteatro, en el que se realizaban las famosas carreras de aurigas, carreras de caballos, en las que se daban 7 vueltas en torno a la espina, que era un edificio, una construcción monumental en el centro del circo. Se daban 7 vueltas y el que llegaba antes era el vencedor. Pues ahora vamos a dar una vuelta por este recorrido, Ana. Poco a poco lo iremos desgranando lo que era el circo romano y todas sus partes. Muy bien. Seguim fent el nostre recorregut per totes les entranyes del circ romà. Anna, nos explicabas un poco cómo eran las partes del circo y aquí es una de las grandes partes importantes que nos tenemos que quedar del circo. Vaya, una estructura que aguantaba lo que eran, casi los espectadores que veían a ver este espectáculo que era tradicional en la época romana. Eso es, esta es una de las partes del circo que no se veían, pero que eran muy importantes. El hormigón romano, que es de lo que está hecho, con lo que está construido toda esta zona, este pasillo bajo los graderíos, era conocido por ser muy fuerte y claro, es que tenía que sostener todas las gradas con una capacidad de aproximadamente 25.000 espectadores. Luego estos pasillos además estaban provistos, podemos ver a los lados del pasillo, unas estancias que estaban destinadas a la logística de todo lo que era el circo romano, guardar todos los materiales y demás. Bueno, Ana, nos hemos subido a la parte superior del circo porque aquí estaban los espectadores. Más o menos, ¿cuántos espectadores cabían y dónde nos encontramos específicamente? Pues había aproximadamente una capacidad de 25.000 espectadores. Es verdad que el número oscila, ¿no? Hay quien dice 23.000, hay quien dice 30.000, entonces aproximadamente serían 25.000, ¿no? Como decíamos. Y estamos en una parte alta del graderío, una parte más alta donde se vería toda la vista del circo, se vería desde aquí. De hecho, desde aquí tenemos unas vistas espectaculares de Tarragona. Podemos ver allí a la derecha la Torre del Pretorio, que conecta el circo con lo que era el Foro Provincial. Y también desde aquí podemos ver al fondo el Ayuntamiento, que es donde estaban las cárceles, por donde salían los carros de caballos. Pues ahí nos trasladaremos y veremos cómo se reconvirtió lo que nosotros conocemos como la Plaza Lafon, también cómo era parte del circo romano. Pues vamos allá. Pues ahora nos hemos trasladado a la Plaza de Lafon, en donde ahora se ha convertido en otra cosa, pero es una plaza con mucha historia y es donde estaba casi todo el circo, como nos explicabas antes, con esa vuelta donde ahora está situado el antiguo ayuntamiento y donde se han conservado gran parte del circo romano. Es muy interesante porque en realidad este es un extremo del circo en el que
que se corresponde solo con un 20% de todo lo que era el circo. Fíjate, ni un tercio. Es una plaza más o menos grande y no era ni un tercio de lo que era el circo, para que nos imaginemos las dimensiones del circo. Y nada, decir que el ayuntamiento anteriormente, hace 2000 años, se sustituía por lo que eran las cárceles, las puertas por las que salían los carros. Donde estamos ahora, justo debajo de nuestros pies, era la arena del circo por la que estarían pasando todos los carros a toda velocidad. En el centro de la plaza estaría la espina, que era la construcción llena de adornos que rodeaban los carros, daban vueltas en torno a esta. Y luego una cosa interesantísima de esta plaza es que la mayoría de las casas, locales y establecimientos están totalmente integradas en las cimentaciones romanas, en los restos, respetando y aprovechando pues estas huellas de la historia romana. Ana, hablando también de la labor que hace Imagen de poder dar a conocer todo el patrimonio, podemos visualizar también lo que fue el circo romano y lo espectacular, cambiando lo que es la Plaza de la Font, lo que es ahora mismo, en lo que era el circo romano de antes. Eso es, tenemos unos contenidos de realidad virtual, tenemos un guía virtual, que es un vídeo en 360 grados, y un presente pasado, dos diapositivas que comparan el pasado hace 2000 años y el presente de lo que es la Plaza de la Font, en el que, bueno, nuestras recreaciones del Circo de Tarragona están sobre todo aquí, en la Plaza de la Font, para que los usuarios, los turistas, el visitante pueda ver qué era esta plaza hace 2000 años, que era un verdadero circo romano. Y simulando sobre todo lo que fue el circo romano, con ahora dispositivos, tabletas, móviles, vaya, que no hay excusa para no visualizar el circo romano de antaño y vernos o imaginarnos lo que era la Plaza de la Font hace más de 2000 años. Eso es, los contenidos son accesibles a través de una PWA, una Progressive Web Application, en la que, bueno, accediendo a través de una URL de forma muy sencilla, apta para móvil, tablet, gafas, incluso Smart TV, se pueden ver los contenidos sin ningún problema. La aplicación es gratuita además. Bueno, Ana, y hasta aquí. Hemos hecho un gran recorrido por el circo romano, hemos conocido sus partes, hemos conocido lo que era la antigua Plaza de la Font y vaya, nos has explicado muy bien lo que era el circo romano y también de la labor que hacéis en Imagen de traernos también pues todo ese patrimonio romano de lo que fue antes con ahora la realidad virtual también como protagonista. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros, pero el recorrido Imagine no termina aquí. Tenemos en realidad virtual muchos más contenidos, tenemos el anfiteatro, muchas cosas más. Así que nada, yo os invito a continuar vuestro recorrido virtual.